Buenas noches amigos de Zona Zaguera TV. Aquí estamos en el Coliseo Rubén Saya Montaña en otra transmisión más de Zona Zaguera TV, tu canal favorito de la autoridad en voleibol. Esta noche me va a estar, me va a estar asistiendo en la narración como de costumbre el colega Misael. Vamos rapidito amigos de Zona Zaguera TV con los árbitros que van a estar ¿eh, la, en su agenda, en su trabajo. Aquí en Ruel Sayas Montañez, como ven ahí en pantalla, el árbitro principal lo será el experimentado Edwin Díaz. Y le va a asistir como árbitro auxiliar Iván López. Los jueces de línea también los tenemos aquí en Zona Zaguera TV. José Caratini va a estar en uno de los lados, ¿verdad? Como juez de, de línea. Y el Tocayo, pero de apellido Figueroa. Heriberto Figueroa va a estar. Esos son los árbitros. Eh, que van a estar eh, en el partido de hoy entre Bayamón Elite y las Amazónicas de Trujillo Alto. Le habla, le habla Heriberto Rosario, Mr. Zona Saguerra. Vamos a pasar con Misael. Misael tiene los partidos de esta noche y cómo han ido, cómo está el standing antes del partido de hoy. Sí, buenas noches, Heriberto. En otro parte, otra narración más eh, transmitida por Zona Saguerra TV. El standing de, entre estos dos equipos, Bayamón tiene, anda con, con foja de 5 y 4, 15 puntos, y la Amazónica de Trujillo Alto vienen con, cuatro y cinco, con marca de 4 y 5 y 10 puntos. Eh, en el juego de ganar Trujillo Alto en 3 o 4 parciales, tendría foja de 5 y 5 con 13 puntos, de ganar en 2. Eh, tendría 5 y 5 con 12 puntos y de perder en 5 o en 4 tendría foja de 4 y 6 con 10 puntos o 11 puntos eh, de ser en 5. En el caso de Bayamón, de, de ganar en 3 o 4 parciales tendría foja de 6 y 4 con 18 puntos o de ganar en 5 foja de 6 y 4 con 17 puntos. De perder eh, tendrían foja de, de 10, de y de 5 y 5 y y 16 puntos. Seguimos aquí la narración, el partido ya dio comienzo. Vamos a arrancar con la narración, Trujillo Alto arrancó sirviendo pero vayamos a llevar el primer punto del partido en el primer parcial con error en el en el remate de Jocelyn Cuilan. Va el servicio por por Bayamón, la colocadora recibe Oquiana. Se van por el medio con Coral y Figueroa. Recibe Bayamón. Tiene, le quita fuerza. Vemos en la plantilla de Trujillo Alto por primera vez a la jugadora número uno, Ivania Ortiz, eh, procedente del equipo de Corozal en, en la Liga Superior Femenino, que fue contratada por el. La plantilla de la Amazónica para reforzar el equipo. Vamos a ver qué trae hoy en la noche. Continúa el partido. Ivania levanta el partido, el balón se la entregan a Quilan, que la tiene que vender. Se van por el medio con Hernández. Devuelve Ivania el primer remate contra las manos. Ashley compró, pero se electrocutó en la malla Gabriel Hernández y le da el primer punto a Trujillo Alto. Punto directo de Ashley Vázquez. Empata el marcador a dos. Primer punto directo de Ashley Vázquez. Ella misma sigue el servicio. Levanta Vayamón. La colocan Alianza a Correa, que la lleva fuera de la línea al remate. Con las líneas laterales, el árbitro principal indica que es fuera y le da el tercero y la delantera a Trujillo Alto. Tres a dos al marcador. Gente, comenten ahí si se ve no. bien, si se escucha, este, y, y, y avísele a su vecino, a su amigo, a su pariente que el juego ya dio comienzo a través de Zona Zaguera para que puedan apreciar lo que nosotros le estamos transmi transmitiendo a través de las pantallas y puedan disfrutar igual que nosotros y el que no se ha suscrito que pinche el botón de suscribirse para que se entere de todas las incidencias que ocurren en el voleibol en Puerto Rico a través de la, de la página oficial del voleibol de La Malla Alta, Zona Sagera TV continúa el partido, Coral y Figueroa bonito acomodo de Ashley Vázquez le da el 5 a la Amazónica arrancan con el pie derecho a la Amazónica 5 a 2 en el primer parcial. Sigue allí que al servicio. Levanta Bayamón. La tienen que vender. Catering. Se la colocan ahí con dificultad, Ivania, que remata durísimo. Se van con Catering, bloqueo no pasó, la malla indica el árbitro principal Edwin Díaz. Le da el 6 a Trujillo Alto. Ángel Pagán, dirigente de las élites de Bayamón, pide tiempo de emergencia. Nos vamos a una corta pausa. Llévatela, la EMA. Panadería Café Valleto Lima, su propietario, el señor Israel Díaz Hernández, junto a sus empleados te esperan. Ubicado en la Avenida Rafael Coldero Caguas Norte. Su especialidad en sándwiches. Asamos pavos, perniles, Frapé de riquísimos sabores. Su teléfono es 939-716-0191. Panadería Café, Valle Tolima. ¿Te escucha, Hello. Sí. comenten ahí si se escucha el partido. Queremos llevarle todo lo que está ocurriendo aquí en Cancha. Levanta ahí con dificultad Carola Viver remata durísimo. Vayamón, pero estaba presente la defensa. Se van con Cuilan, por la dos. Levanta Vayamón, tiene que entregar. Gabriel Hernández no pudo levantarlo. a Valle. Le da el 3, el 4 a Bayamón. El problema es que ahí no te escucho. Ah. Estando ahí no te escucho. Pero se escucha. Levanta Carola Viver. Se la colocan a Joseph Se nuevamente contra las manos de Gabriel Hernández. Le da el 7 a la Amazónica. 7 a 4 el marcador. Oye, ¿verdad? Va al servicio por primera vez por las Amazonas Ivani Ortiz. Levanta a Bayamón. Se la colocan a Alianza Correa con la zurda. Pican la frente a la cocapitana Ashley que le dan 5 a la élite de Bayamón. Y va al servicio a la central. Gabriela Hernández con el número 5 con el Bayamón Elite Silve sí, Gabriela, levanta a Carola Biber se la colocan por el medio a Coral y Figueroa contra las manos una jugada rapidísima le da el punto número 8 a la Amazónica Trujillo Alto y el primer tiempo técnico 8 a 5, nos vamos a una breve, una breve pausa, llévatela Emma ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda: sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas. Llegas a más clientes, tu empresa crece más, obtienes más ingresos. Llámanos. 939-318-6323 Somos Zona Saguera TV Anúnciate con nosotros Regresamos aquí a la acción En la rubén de Montañé De Trujillo Alto Y va Coralia al servicio Levanta Vayamón, se van por el medio, Daniel y Río se la coloca a Morales que la entrega. Carola Viver estaba presente en la central. Vuelve con Carola, la colocó en la uno donde no había nadie y le dio el nueve a Trujillo Alto. Carola Viver. Sigue con el Figueroa, pero esta vez la llevó fuera de la línea. Indica el árbitro principal. Edwin Díaz le regala el 6 a la elite de Bayamón. 9 a 6 el marcador. Y va el servicio con el número 13, Elianska Correa. Por Bayamón el... La dejó en la malla. Oye, le quiso dar pegadito, pero ni llegó. Le dio el 10. eso es una de cal y una de arena. 10 a 6 el marcador. Va al servicio Jocelyn Quilan con el número 15 por Trujillo Alto. Silve Jocelyn, brincadito, pegadito a la malla. Flor Vélez se la coloca. No, hubo doble contacto, indica Edwin Díaz, árbitro principal. Le da el 11 a Trujillo Alto. Error en el seteo de balón de Flor Vélez. Continúa el servicio por Trujillo Alto, Jocelyn Cuilan. Brincadito nuevamente, levanta Karina Vélez, se la coloca a Morales que la tiene que vender. Ashley por el medio, se van con Villegas, pero no pasó el balón, le regaló el 7 a la Elí Bayamón una bola cortita, pero no le llegó. Va el servicio Morales con el número 11. Levanta a Iván y Ortiz. Se van con Carola Vivel contra las manos de la número 10 de Bayamón. Kiara Martínez le dio el 12 a Trujillo Alto. 12 a 7 el marcador. Y al servicio se prepara Carola Vivel con el número 14 por Trujillo Alto. Levanta Bayamón, se van con Karina, levanta Cuilan. se la colocan a Iván y Ortiz Morales. Trató de, levantó, de levantar, no tuvo continuidad la jugada, le dio el 13 a Bayamón y Ángel Pagán pide su segundo tiempo. Con el marcador 13 a 7, nosotros nos vamos a una breve pausa. Llévatela, Ema. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda, sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas, llegas a más clientes, tu empresa crece más, obtienes más ingresos. Llámanos 939 318-6323. Somos Zona Zaguera TV. Anúnciate con nosotros. Continúa. Carola vive al servicio. Servicio brincadito. Levanta Bayamón. Tiene que entregar Bayamón. Recibe Villega. Ashley se la coloca. Acá. Carola vive Saguero zaguero que la lleva fuera de la línea. Le dio el 8 a la élite de Bayamón. 13 a 8 el marcador. Y se prepara a servir Kiara Liz Martínez. Con el número 10 por Bayamón Elite. Ya o sea, no la vimos jugar en, en Corozal. No, estuvo ausente la plantilla de Bayamón cuando jugaron contra Corozal. Ella misma levantó el balón. Flor Vélez se la coloca a Carol que la entrega. Cuilan levanta. Se van por. La 4 con Ivania. La hizo picar buena y le dio el 14 a Trujillo Alto. Saludos por ahí a Yesenia Pérez. Gracias, Yesenia, por haber compartido el like. Al Calentón Sport también. Gracias por matricularse en el, en el, en el chat de Zona Sagrera TV. Y a José Villegas. Saludos allá en Michigan. Gracias por conectarse. Compartan este like. Sí, Trujillo Alto levanta Bayamón con dificultad Vélez se la coloca a Shanti que ayudita de la malla le dio el punto a la delite de Bayamón a, a manos de Ashanti Calderón y le dio el 9, 14 a 9. Arriba Bayamón, eh, arriba Trujillo Alto por 5. Y va al servicio la colocadora Daline Río con el número 3. Que militaba en, 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 en el equipo de Aguada en la División B y ahora está con Bayamón Elite. Levanta a Iván Ortiz. Ashley se la coloca, Jocelyn Quilan. Levanta a Carol Morales. La lleva el balón en la grada y no devuelve Bayamón. Le da el 15 a Trujillo Alto. 15 a 9. Toma cómoda ventaja en este primer parcial, Heriberto. Una, una ventaja cómoda, pero no se pueden descuidar. Ataca Bayamón. Levanta Oquiana La tiene que entregar Ivania. Levanta Bayamón nuevamente. Se van con Catering, Romero. Se la colocan a Ivano Artigu con el espacio vacío y le dio el segundo tiempo técnico. Oh a la Amazónica Trujillo. Alto 16 a 9. Nos vamos a una pausa. Llévatela, Emma. Panadería Café Valle Tolima, su propietario el señor Israel Díaz Hernández junto a sus empleados te esperan. Ubicado en la avenida Rafael Coldero, Caguas Norte. Su especialidad en sándwiches, asamos pavos, perniles, frappé de riquísimos sabores. Su teléfono es 939-716-0191. Panadería Café Valle Tolima. aquí a la acción del Coliseo Rubén Salles Montañez saludamos a Arisleida Guzmán allá en República Dominicana, gracias por conectarte, sigue con la narración Misael Catherine Romero remata, Iván y ahora contra las manos de Hernández, la entrega en el segundo toque, Coral y Figueroa ataca Bayamón, levanta la tiene que entregar Guia Valle, se van con la zurda nuevamente. Correa, Alianza. Ahora se van con Joseph y Cuilan Levanta Bayamón, se van con Co Morales, Carol, Zaguero. Estaba presente en la defensa. Y ahora Ivania ataca Morales, recibe la entrega. Hernández, recibe Cuilan Se van con Corales y Tideroa. Pero estaba la presencia, bloqueo de Gabriela Hernández, la número 5, le dio el 10. A Bayamón Bonito bloqueo ahí de Hernández Solita la cogió para conseguirle el punto número 10. Y va al servicio Catherine Romero. Levanta Trujillo Alto. Se van por el medio. Ahora sí, dijo. Esta no la coge nadie. Coral y Figueroa le dio el 17 a Trujillo Alto. Remate rapidísimo de Coral y por el medio, gracias a ese buen acomodo de la cocapitana y experimentada Ashley Vázquez Va Ivania al servicio por el Trujillo Alto, la dejaron servir, se van con Morales que recibe Ivania, se van con Bieber, le quitó fuerza y no pudo llegarle. Okay. Okay. Continúa Iván y Altía el servicio por Trujillo Alto. Servicio brincadito. Levanta a Bayamón. y Río. se la coloca Gabriela Hernández contra las manos de, de Carola Bieber. Le dio el 11 a Trujillo a Bayamón Elite. Dieciocho 11 el bancador. Si hay cambio ahí, sale la, eh, Gabriela y entra la número 8 por Bayamón. Ashley Olmeda. Silvio Olmeda. Levanta a Carola Viver con dificultad. Punto directo de Ashley Olmeda. Le da el 12 a Bayamón Elite. Sigue Ashley Olmeda. Levanta Carola Viver. Ashley por el medio con coral y que la lleva fuera de la línea. Le da el 13 a Bayamón Elite. Una girita de tres puntos seguidos de Bayamón se acercan a cinco nuevamente y continúa el servicio a Cleo Olmeda. La dejó en la malla. Ay, 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 ay. Eso duele. Después de tres puntos, uno dejarlo en la malla no, no es aceptable en ningún equipo. Entra la presencia de bloqueo al frente. Villegas por Trujillo Alto, levanta Caterin, se van con Correa, la bloquearon, la robaron, la esperaron Carola Viven, le hizo homenaje a Alianca Correa y la bloqueó solita le dio el 20 a Trujillo Alto Coral, Coral y Figueroa, levanta Caterin, se van por el medio nuevamente Bayamón, Ahora va Jocelyn Quilan. Oye, está atacando solita. Jocelyn Quilan, parece que esa ayudita de Iván y Altí le ha sido efectiva. Y le da el 21 a Trujillo Alto, que se ve jugando más cómodo, más liviano, más, más en conjunto. Están distribuyendo la ofensiva y, y, y tienen mejor opción en ataque. El rol en ataque le da el 22. A Trujillo Alto 22-13 Saludos allá a Londra a, a Londra Liz. Gracias por los comentarios sobre la repetición y también a José Villegas en la ciudad en nuestro nuevo país en Cagua. Saludos allá a José Villegas. Continúa la jugada. Carola Viver le quita fuerza, levanta Daniel y Río. Se van con Catenin por el medio, pero la lleva fuera de la línea de zaguero, le da el 23 el que pesa, Mr. ZZ 23 a 13, sacan ventaja de, de, de 10, 23-13 y continúan el servicio Coral y Figueroa. 25 lo va a repetir. Punto directo de Coral y Figueroa, le da el punto de Z a Trujillo Alto, 24-13, a ventaja de 11, ¿Cómo cómoda ventaja, arranca aquí Trujillo Alto en la noche de hoy ante Bayamón. En este mismo primer parcial. Levanta Caterín. Danelli. Se van por el medio con Morales. Que se fue contra las manos de Villega. Y consiguió el 14. Para Bayamón Elite. 24-14. Y va el servicio. Lianska Correa. La zurda. Con el número 13. Silvia Lianska. Levanta a Ivania. Se van por el medio con Villega. Que le quita fuerza. Daniel y se va con Morales, durísimo de Morales. La línea lateral y continúa Alianza del al servicio. Iván y a levantar. Se van con. No se contra las manos de Morales. Se acabó la jugada y se acabó el parcial. ¡Ven! ¡No se Sónica Trujillo Alto, que se llevan este primer parcial cómodo y toman ventaja de un parcial por cero 25, 20, 25, 15. Hoy día, pues para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia. Que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Pescadito en salsa, como le gusta. Riñeiro, el de la verdadera salsa. Mi nombre es Alejandro Hernández y soy gerente general de Home Power Zone Energy. Y nuestro compromiso siempre será que no falte la luz en tu vida para que podamos seguir llevando comida a la mesa. <music> quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes. Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda, sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas, llegas a más clientes, tu empresa crece más, obtienes más ingresos. Llámanos 939 318-6323. Somos Zona Sagera TV. Anúnciate con nosotros. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección y el cuidado en cada detalle. Nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Pescadito en salsa, como le gusta? Piñeiro, el de la verdadera salsa. Mi nombre es Alejandro Hernández y soy gerente general de Home Power Sun Energy. Y nuestro compromiso siempre será que no falte la luz en tu vida para que podamos seguir llevando comida a la mesa. Regresamos aquí a la acción del Coliseo Rubén Saya Montañer. Le va a estar ahora en la narración Mr. Zona Zaguera Heriberto Rosario. Tengo aquí unos saluditos nuevamente en el chat habíamos dejado pasar a William Ramírez gracias William por haberte conectado saludos allá en Quito Ecuador eh, fanático obviamente de Bayamón Elite y también a Guadalupe Rosario eso es eh, los rosarios son buenos sabes ese es apellido saludos allá en República Dominicana vamos ahora nuevamente a los árbitros a los jueces de verdad que están aquí en el partido de esta noche el árbitro principal para los que se conectaron tarde es Edwin Díaz y en la malla, el árbitro auxiliar es Iván López. También tenemos que darle reconocimiento, sin ellos no hay partido. Y pasamos a los jueces de línea: José Caratini es uno de los jueces de línea y el tocayo Heriberto, pero es de apellido Figueroa, otro juez de línea. Así que damos las gracias por haber estado aquí en el partido y obviamente, como mencionamos, sin ellos no hay espectáculo, igual que sin la jugadora. Este partido o este parcial terminó con ventaja cómoda para la Amazónica 25 a 15. Sabemos que vayamos Elite, es un equipo que realmente tiene materia para recuperarse. Vamos a ver cómo cómo se va a desempeñar, ¿no? Se va a desarrollar más bien este segundo parcial aquí en el Coliseo Rubén Sayas Montañez. Vemos al equipo de la Amazónica de Trujillo Alto un poco atacando un poco más cómoda anteriormente en los partidos eh, anteriores estaban dependiendo mucho de la ofensiva de de Bivel ¿verdad? y en ocasiones de Quilan pero ahora con la entrada de Ivania Ortiz se ve un equipo mucho más fluye más en la ofensiva en la ofensiva atacando más cómodo y obviamente el resultado en este parcial pues se deja ver es prueba clara de lo que le estamos comentando pero como hablamos, vayamos es un equipo sumamente caliente, que en la tabla de posiciones está en tercer lugar con 5 y 4 y 15 puntos acumulados. O sea, va por encima de Trujillo, que como le habló Misael en la introducción de este partido, tienen 4 victorias, 5 derrotas y 10 puntos. Que están en la última posición para clasificar a la postemporada. Pero vamos a la acción, que es lo que realmente queremos visualizar aquí en el Coliseo rubán Saya Montañez. Vamos a continuar la acción aquí en el Saya Montañé, el servicio de las Amazónicas, y está a cargo de la co-capitana Ashley Vázquez. Recibe, recibe Cristal Rivera, va, ataca, ataca Bayamón, ahora está en el lado con Ivania, le quito velocidad, estaba la defensa de Leanza Correa. Bloquea a Trujillo, la lleva afuera, primer punto para Bayamón Elite. El servicio Dalinés Ríos bueno, recibe Carola Vive, la Chiribás que se va por el medio con Coral y Figueroa. Hay Maya, acción de bloqueo. Gabriela Hernández lo acepta, se empató a uno. Al servicio va Ivania Ortiz, peligro a la vista. La llevó fuera, es humana. Le da el punto por error a Bayamón Elite. Uno por uno, abriendo este, la acción de este segundo parcial. El primero fue para la Amazónica, 25 a 15. Saludo allá, a Wilberto, en Bolimania. Gracias por conectarte, Wilberto. Ashley va, que se va con Carola Viva, el durísimo, por toda la línea. Durísimo el remate de Carola vivo el se empató a dos. Hay sustitución en el lado de Trujillo. Sale Coral y Figueroa, central por central. Elizabeth Matías tiene un servicio pesado. Defiende demasiado. Oye, es, 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 es el paquete completo. Deben aprovecharla más en la malla. Empates a dos. La dejó en la malla, es humana, le eché muchas flores. Sale, sale Elizabeth Matías y vuelve y entra. Coralis Figueroa. 3 por 2 domina Bayamón Elite por el mínimo. Y al servicio va Gabriela Hernández. Recibe Carola Bivel. Ashley que se va por el medio. Efectivo el ataque de Villegas. Por el medio. Ese empató a tres. Ya Villegas Villega atacando por el medio. Al servicio va Jocelyn Quilan. Decide Bayamón. Taliné se va con lianza Correa. Durísimo por la línea. Punto para Bayamón Elite. 4 por 3. Este parcial está más reñido que el anterior. Al menos al comienzo. lianska, Correa recibe a, Iván y a Ortiz. Ashley Vázquez se va por la 4 en Carola. El bloqueo de Bayamón bien plantado. Luz Fucho acomoda en Bompeo para la 4. Estaba, ahora está en el lado de Bayamón. Trató de sorprender a Ashley Vázquez, no pudo. Carol Morales la lleva afuera. Desviado. Le movieron la cancha. Se empató a 4. Empates a cuatro, Amazónicas y Bayamón Elite. Hay sustitución en el lado de Bayamón Elite. Sale Lianca Correa, sale Daline Ríos, entra Flor Vélez al acomodo y también entra Kiara Díaz. Y en el lado de Trujillo, al servicio va Carola Vivel. Recibe Bayamón, van por el medio con Tania Ortiz. Bien plantado el bloqueo de Trujillo. La llevó en el, pas, en el ataque por la izquierda Ivania Ortiz. Defiende Jocelyn Cuilán. Ahora va Ivania. Defiende Flor Vélez. Kiara Rivera. Cristal Rivera la acomoda a María Victoria. Está en el lado de Trujillo. Le quitó velocidad en el ataque de la zona zaguera Carola Víbel defiende Bayamón. Buen ataque de, de María de Carol Morales. Ahora está en el lado de Bayamón. Tremenda secuencia. Vamos a ver quién se lleva esta jugada. Defiende Flor Vélez ahora. Va María Victoria, la llevó fuera. Tuvo que frenar en el ataque. Tremenda secuencia para que terminara de esa forma. Tuvo que frenar el ataque María Victoria y la llevó fuera. Tuvo fuera de balance en, el, en la acción, ¿verdad? En la ejecución del rebate. Domina Trujillo por uno. Y sigue el servicio. Carola Vidal. recibe María Victoria Flor Vélez se va con Carol Morales defiende Ashley Vázquez la va a tener que llevar sin mucha fuerza Ivani Altir Cristal Rivera acomoda para la cuatro de se tira de cabeza yo se Quilán ataque zaguero efectivo de Carol yo se linkuila. ataque zaguero acomoda para se tira de cabeza yo se ataque zaguero ataque zaguero el servicio Carol, Perdón, Carol ¿a oye? oye le puso mucha tol el balón pasó por debajo de, de la valla pocas veces ¿verdad? vemos ese tipo de jugada le da el punto por error a Bayamon el el 5 Carol Morales al servicio recibe Okiana Valle, Ashlibas que se va con Ivania por la línea Lyman Dice que fue buena. Van a haber co corrección. ¿Puede, ¿Puede haber jugada y repetición? No, me dice el técnico que no. Y ya pasó el tiempo. Le revocan el punto, ¿verdad? Somos humanos, ¿verdad? En la línea. La jugada fue bien rápida. El punto fue para no. Se empató a seis. decide Carola Vivel En el segundo toque trató de sorprender a Chilibas, que la mantiene viva Bayamón. No devuelve. le Inquilan el 7 para Bayamón Elite. 7 por 6, amigos de Zona Zaguera TV, está este segundo set aquí en el Coliseo, Rubén Sayas Montañez. Tienen a Bayamón Elite en el lado izquierdo con uniforme azul y con uniforme gris, las amazónicas. Ibania por la 4. Durísimo, efectivo. Se empató a siete. Así que pase lo que pase, vamos a un tiempo técnico. Sale, Yo, sale Villegas, sale valle al servicio. Va Joeli Cabrera. Recibe Cristal Rivera. Van con María Victoria. En el recibo estaba Carola Vibel, pero no llega la no llega al segundo top. En el recibo estaba Cristal Rivera. Vamos a María Victoria. En el recibo estaba Vamos a una pausa, llévatelo Emma. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda, sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas. Llegas a más clientes. Tu empresa crece más. Obtienes más ingresos. Llámanos 939-318-6323. Somos Zona Saguera TV. Anúnciate con nosotros. Empezamos aquí al coliso saya Montañé. Está en el balón en el lado de Trujillo. Van con Ivania contra las manos de bloqueo. La mantiene viva bloqueo Bayamón, pero la mantiene viva Trujillo. Ahora va en el contraataque. Flor se va por el medio con Gabriela Hernández. Desviado el ataque de Hernández. Se empató a 8. Al servicio va. Ashley Vázquez, <laughs> punto directo para Ashley Vázquez, le da el nueve a Trujillo. Sigue sí, el servicio Ashley Vázquez. Recibe Carol Morales. Flor se va por el medio. Confusión en quién atacaba o el Bayamón Elite. El balón va afuera. Punto para Trujillo. Flotadora. Flor va por el medio con María Victoria, defiende Ashley Vázquez, la tiene que pasar Ivania Ortiz, Cristal Rivera, la acomoda María Victoria, le quito velocidad estaba la defensa de Vázquez, Oquiana en bompeo con Ivania, Maya, acción de Maya, o fue Gabriela o fue Carol, pero Maya en el lado de Bayamón Elite, el 11 para Trujillo. 11 por 8, va, se van, comienzan a irse en escapada las Amazónicas de Trujillo Alto. Silve, Ashley, flotadora, recibe Carol Morales, Flor, por la 2, por la 4, por la 2, oh, ataque por la 2 de Bayamón, cruzado de Jocelyn. La tuvo que pasar, la pasó Ivania, efectivo, no devuelve Bayamón. tuve leve confusión ahí, ¿verdad? Las posiciones por donde se estaba atacando, parte del juego. Hay tiempo pedido por Bayamón, Eli. Vamos a una pausa breve. ¿Quieres aumentar tus ventas? Llegar a más clientes. Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda: sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas. Llegas a más clientes. Tu empresa crece más. Obtienes más ingresos. Llámanos: 939-318-6323. Somos Zona Zaguera TV. Anúnciate con nosotros. Estamos aquí en la acción del Coliseo Rubén Sayas Montañé en Trujillo, ventaja de 4 para las de casa, para Trujillo 12 por 8 Y sigue el servicio por las Amazónicas Ashley Vázquez. Buena, buena asistencia aquí en el Sayas Montaña, recibe María Victoria, Flor Vélez, se va con Carol Morales de la zona zaguera la mantiene viva Cuila en tremenda defensa, ahora está en el lado de Bayamón, Flor por el medio con Gabriela, bloquea a Coral y Figueroa, la mantiene viva Bayamón, está en el lado de la Amazónica, la pasó Coral y Figueroa, van el contraataque, Bayamón, van con María Victoria, desviado el ataque de María Victoria, reclama Rose, no hubo Rose. El 13. Para Bayamón Elite. Esa jugada, como dice Misael, tiene nombre y apellido. De, directamente desde Gurabo, Puerto Rico. José Yose, Linkuilan. Y el servicio es Ashley Vázquez. Recibe María Victoria. Con problema en el acomodo, Flor Vélez la tiene que pasar Carol Morales. O que en el recibo. Por el medio con Coral y Figueroa. Está en el lado de, de Trujillo. Juan Conquilán Defiende tremenda defensa de Cristal Rivera. Ella misma la va a pasar en el tercer toque. Recibe Ivania. Van con Cuila nuevamente. Bloquea a María Victoria. La mantiene viva a Trujillo. Van con Ivania ahora. Duro contra la mano de bloqueo. Efectivo el ataque de Ivania Ortiz. El 14 para Trujillo. 14 por 8. Al servicio Ashley Vázquez. Flotadora. Recibe Gabriel Hernández. Van con María Victoria. Rompió el bloqueo de Coral y Figueroa. Ellos se les cuidan. Punto para Bayamón Elite. Hay sustitución en el lado de Bayamón Elite. Va a salir Flor Vélez. Va a entrar la número 13. Lianska Correa. También entra Daliné Rigos Y salió la 16. Kiara Díaz. El servicio la armadora ahora de Bayamón Elite Daliné Ríos recibe Oquiana Valle así le va que se sale del poque pero la acomoda cuida en durísimo el balón va a las gradas de parte de Lufucho pero la acomoda cuida durísimo así le va que se sale del poque pero la acomoda cuida durísimo Al servicio de Iván y Ortiz. Problema el residuo de Bayamón Eli. La tiene que pasar en el tercer toque Cristal Rivera. Recibe Cuilan por el medio con Coral y Figueroa. Vuelve la defensa de Cristal. La tiene que pasar atropelladamente María Victoria. Ahora va. Carola la el que le va a pegar. Ahí estaba la defensa de Cristal Rivera. Van con Lianska Correa. Desviado. No hubo rose, no hubo nada. Llegó el 16. Llegó el 16 para Trujillo. Vamos a una pausa. Llévatelo, Emma. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy. Porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Pescadito en salsa, como le gusta. Riñero, el de la verdadera salsa. Mi nombre es Alejandro Hernández y soy gerente general de Home Power Zone Energy. Y nuestro compromiso siempre será que no falte la luz en tu vida para que podamos seguir llevando comida a la mesa. Estamos aquí al Sayas Montañez de Trujillo, ventaja cómoda para las de la casa, para las amazónicas. Mucha ofensiva por las esquinas, atacando prácticamente sola, tanto Ivania, tanto Quilan, tanto Bibel. Al servicio va Ivania, la lleva afuera por un 16 y de pulgada. Le da el 10 por error a Vaya Elite. Por 16 a sacamos la cintra métrica de Zona Zaguera TV. Al servicio va María Victoria. Brincado. Recibe Carola. Ashley que se va con Quilan. Efectivo el ataque. Usó las manos del bloqueo más bajito de Carol Morales. La lleva afuera. El punto es el 17 para Trujillo. Hay sustitución, sale. Coral y Figueroa, también sale Joali Cabrera, a la malla entra Yael y Villega y al servicio Elizabeth. Matías. Y que el, la, la vez anterior dejó el balón en la malla, recibe Cristal Rivera. Van con, con Gabriela Hernández, efectivo el ataque, lindo el dinqueo de, de Gabriela, le da el 11 a Bayamón Elite. 17 a 11, ventaja cómoda para para las amazónicas, ¿no? Al, al servicio va Gabriela Hernández. Recibe con problema Ace, servicio directo para Gabriela Hernández y Bayamón Elite. 17 a 12, ventaja de 5. Para Trujillo. Sigue en el servicio Gabriela Hernández. Vuelve y recibe Carola. Esta vez la recibió bien. Va Quillan por la doble. Quitó velocidad. No llega, no llega la defensa de Gabriela Hernández. Llegó el 18 para Trujillo. al servicio Jocelyn Quillen, la gurabeña, recibe varias victorias, Daliné por el medio con Tania Ortiz, defiende o recibo Carola Vivel, ella misma le va a pegar, defiende con problema, vayamos eh, la van a pasar en el tercer toque con Tania Ortiz, o Oceana en el, en el recibo, van con Carola, le va a pegar, durísimo el ataque de Carola Vivel. isia ataavila kyaisia atavilekya Estamos aquí a la acción del Sayas Montañé, 19 a 12, al, al servicio. Willan recibe Cristal Rivera, la se va con Lianska Correa, cruzado, efectivo el ataque de Correa, el 13 para Bayamón Elite. Sale Ashley Vázquez, entra María Salazal, también entra Yuliné Rodríguez. Y sale Jocelyn Cuilan con Ashley Vázquez. Al seteo de balones va Julián Rodríguez por Trujillo. Y al servicio Lianzca Correa recibe Iván y Ortiz. Rodríguez la acomoda pero a María Salazar, pero hubo infracción en la malla. Se electrocutó Rodríguez. Le da el 14 por error a Bayamón Elite. Sigue Lianzca Correa Ivani Ortiz. Rodríguez va con Carola con la izquierda. En el recibo estaba Alianza Correa. Carol Morales, durísima, fuera de balance. Efectivo el ataque. El 15, el 15 para Bayamón Elite. Acercándose poco a poco las visitantes Bayamón Elite. 19 a 15, todavía ventaja de 4 para Trujillo. Sigue el servicio Alianza Correa. Cortito, problema en recibo de Trujillo, la va a pasar. o Kiana Valle. Cristal Rivera en el recibo. Van por la cuatro, bloquea. María, Salata, María Salazar la roparon, la bloquearon, la esperaron. Llegó el 20, llegó el 20 para Trujillo. Sale Lianska Correa, sale Daliné Río, entra a la malla Kiara Díaz, a una de las puntas y al seteo de balón Flor Vélez. Y sigue al servicio, va al servicio, Carola Viver Recibe María Victoria con problemas. Flor Vélez la acomoda, Carol Morales. En el recibo, Juline Rodríguez. Oquiana la acomoda, María Salazar. Se tira de cabeza, a Carol Morales la mantiene viva, la pasa a María Victoria. Otra vez, otro break para Trujillo. Buena, da que de Ibaña ¿la, de, la devolvió. Cristal Rivera está en el lado de Bayamón, la va a pasar Carol Morales en el recibo de Juliner Rodríguez. Oquiana le va a acomodar a Ivania que le va a pegar. Defiende María Victoria, no devuelve Bayamón el hit. punto para Trujillo, el 21. Y sigue el servicio, Carola Viver. Al servicio va Carola Viver. Recibe Cristal Rivera. Flor Vélez se va con Carol Morales por arriba del bloqueo efectivo. El ataque de Carol Morales. Punto para Bayamón Elite. Es el 16. Si se va ensayado, este, este ser se acaba 25 a 20. Desviado el servicio de. Carol Morales le da el 22 a Trujillo. Estamos trabajando en las repeticiones. Estamos teniendo cierta dificultad con el audio, pero seguimos trabajando para perfeccionarlo. El servicio Cabrera recibe Cristal Rivera por el medio Tania Ortiz. La mantiene viva Trujillo. Van con Ivania que le va a pegar. ¿Hubo roce en el ataque? No hubo roce, no hubo nada. El punto para Bayamón Elite. 22 a 17, todavía con ventaja de 5. Sale Tania Ortiz y entra Ashley Olmeda al servicio por Bayamón Elite. En la malla se queda. María Salazar y Elizabeth Matías como centrales, junto con Juliné Rodríguez como el seteo de balón. Ella da el seteo, le acomoda a Ivania, bloquea, la roparon. María Victoria, la roparon. Punto para Bayamón Elite, el ítel 18. Jugando con prácticamente todas sus reservas, Trujillo, con excepción de Oquiena Valle y e Ivania Ortiz, que estuvo en el recibo. Van con María Salazar por la 2. Desviado el ataque de Salazar, estuvo a tres cuartos de pulgada. Ese remate de caer. Bueno, pide tiempo vayamos elite. Vamos a una breve pausa. Regresamos aquí al Sayas Montañez de Trujillo Alto. Juan Lacén, dirigente de las Amazónicas, pidió un tiempo. Porque el equipo estaba teniendo ventaja entre 4 a 5 puntos. Se ha reducido a 3. Y al servicio va Olmeda. Ashley Olmeda. Recibe Okiana Valles. Yuliner Rodríguez busca Ivani al Ortiz por la 4, bloquea. Bayamón la mantiene viva Rodríguez. Van con María Salazar de nuevo. Le quitó velocidad. Llega la defensa de Bayamón y la pasó María Victoria en el tercer toque. Otro break para Trujillo por el medio con Matías. Defensa de Carol Morales. Flor Vélez se van a acomodo por la 4. En el recibo, Oquiena Valle. Van con Ivania nuevamente. Buena, buena defensa de Bayamón. Pero en el ataque, Carol Morales de la zona zaguera la deja en la malla. Le da el que pesa a Trujillo, el 23. Sale María Salazar, sale Junine Rodríguez, entra Jocelyn Quilan y Ashley Vázquez. Al servicio va Ashley Vázquez. Recibe Cristal Rivera, Flor Vélez se queda ahí mismo, en la, el lado. Defiende Trujillo. Van con Quilan, le quitó velocidad, llegó la defensa de Cristal Rivera. Van a atacar María Victoria, defiende eh, eh, Trujillo. La pasó en el tercer toque, cortito, Kiana Valle, Flor Vélez. Se queda por lado en el ataque, en el acomodo, efectivo. El ataque de Kiara Díaz, no devuelve Trujillo. Llegó el 20 para Bayamón Elite. Nuevamente hay doble sustitución. Entre Alianza Correa y Dalí Río sale Flor Vélez. Y también sale Kiara Díaz. Saludos a todos los que están conectados tanto desde sus hogares como también en la misma cancha. En el Coliseo Rubén Sayas Montañez. Recibe Oquiana Valle. Van por el punto set. Ibania. En la línea estaba la defensa de Luz Fuchu. Va María Victoria. Le quita velocidad. En el recibo Oquiana Valle. Van con Cuilan. Le va a pegar. Defiende Carol Morales. Daline Se va con Nianska Correa. En el recibo. Ashley Vázquez va, le quita velocidad. Ivania Ortiz en el tercer toque la pasaba a Yamon Eli. Van con, nuevamente con Ivania que se queda sola, pero la defensa de Carol Morales él la mantiene viva. Ashley Vázquez va con Quilan que le va a pegar el bloqueo. La pasó Cuilan y la hizo picar. El 24. Sudaron ese punto las de casa. 24 a 20. Van por el set las amazónicas, 24 a 20. Vamos a tratar de repetir la última jugada. Vamos a ver si nos sale bien con audio. Si no, nos los perdonan. La dejó en la valla Ivania Ortiz. El 21 para Bayamón Elite. Y el servicio va María Victoria por Bayamón Elite. Recibe Trujillo, va Carola Vivel a buscar el punto, recibe Fuchu, María Victoria de la zona zaguera, gritan en el lado de Trujillo, ataca durísimo, Cuilan, se acabó el set a 21. Ataca durísimo, la zaguera. gritan en el lado de Trujillo. Hoy día para distinguirnos hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy. Ataca a Que tenga vida, la energía es esencial. Pescadito en salsa, como le gusta. Piñero, el de la verdadera salsa. Mi nombre es Alejandro Hernández y soy gerente general de Home Power Sun Energy. Y nuestro compromiso siempre será que no falte la luz en tu vida para que podamos seguir llevando comida a la mesa.

En el lado de sus... hoy día para distinguirnos hay varios caminos yo elijo la excelencia que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad donde la compensación en confianza te distingue de los demás por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Pescadito en salsa, como le gusta. Piñeiro, el de la verdadera salsa. Mi nombre es Alejandro Hernández y soy gerente general de Home Power Sun Energy. Y nuestro compromiso siempre será que no falte la luz en tu vida, para que podamos seguir llevando comida a la mesa. Montañez de Trujillo Alto, donde las amazónicas de Trujillo Alto han tomado ventaja en el partido de dos parciales por cero, llevándose el primero 25-15 y el segundo 25-21. Con este marcador, pues se ponen dos parciales a cero, a ley de uno para llevarse la victoria. Y conseguir esos ansiados y anhelados tres puntos que tanto le hace falta a la Amazónica para pues, escalar un, un, un escalafón más de, de la tabla de posiciones. Vendrían saliendo de la sexta posición y adjudicándose la quinta, ya que eh, ganando el partido a tres o a cuatro, pues toman trece puntos y se van por encima de Carolina Nomambu, que tienen doce en el en el en la tabla de posiciones. Vamos a ver cómo cómo transcurre el juego este tercer parcial. Este si logran sacar la victoria como como han hecho los primeros dos parciales como este cómoda, porque ya venían jugando cómoda a pesar de que el marcador se el segundo marcador se acabó 25-21. Este a pesar de que se acabó 25-21, pues Llevaban ventaja de cinco y seis puntos. Una una un avance ofensivo de, de Bayamón. Las colocó a dos, pero Trujillo Alto reaccionó rápidamente después del, del tiempo solicitado por Juan Lacén, el, el, el mentor de la Amazónica, para volver a sacar ventaja de cuatro y llevarse el parcial por cuatro puntos. Aunque por dos uno gane, pero mientras más cómodo gane uno mejor. Comenzó el tercero. Flor Vélez sirviendo. Se van por el medio con Coral y Figueroa con la zurda. Las engañó. E hizo intento de tirar con la derecha y soltó la zurda y esperó que todo el mundo se disparciera y ahí mismo la colocó. En la tres, donde no había nadie. Le dio el primer punto del tercer parcial a Trujillo Alto. Levanta, vayamos, Se van por el medio con Hernández. No la vio. Va a quedar a día con al servicio. Levanta. Se van con Ivania. Trató de irse por la línea, pero la llevó fuera. Fuera de la línea y le dio el 2 a Bayamón. 2 a 1. Levanta Carola Vive. Se van otra vez con Ivania. Contraataca Ivania y la bola fue al árbitro principal, Edwin Díaz, para darle el empate a 2 en la pizarra de Rubén Sáenz Montañé. Va Iván y al servicio nuevamente. Levanta. Vayamos. Sí, sí. linkea Liansca Correa la entrega. Okiana Valle. Se van con Carol Morales nuevamente. La entrega, la levanta. Trujillo Alto, se la colocan a Iván y Ortiz. La entrega nuevamente. Carol Morales se van con Liansca Correa. Tira un petardo por la... Dos, vuelve Vélez con Hernández. Estaba eh, Okeana Valle, la tiene que entregar Ashley Vázquez. Lianska Correa con la zurda, no pudo levantar Coral y Figueroa. Le da el tres a Bayamón. Bueno, mi gente, ya logramos corregir ahí ese, ese delay que tenía el, 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 la repetición, gracias al técnico Emma que está trabajando fuertemente para poder bloqueo de Trujillo Alto le da el empate en la pizarra, como les decía, está trabajando fuerte para que cada, cada transmisión sea más mejor vista y, 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 y no haya problema con los que se conectan a ver la transmisión. Lianzka Correa, no pasó el balón. Sí, el bloqueo fue fuera de la línea, le dio el cuatro a Bayamón. Al servicio, Daliné Río con el número 3 por Bayamón. Silve Daliné. Levanta a Ibania. Se van por el medio con Villega. Oye, buscó el espacio vacío. La dejó en la malla. La dejó en la malla. José eso duele, dice ella. Eso duele y le dio el 5 a Bayamón Elite. Remate fuera de la línea de Carola Bibel, Pero hubo roce de la número 6, indica el árbitro principal, Edwin Díaz. Le da el 5, el, el empate. Es que habían puesto en la pizarra 6-4-6. Seis, 5 seis, empate. No. Sirve Carola Viver. daniel Ríos se la coloca a Kiara Díaz. Se van con Carola Viver, zaguero. Levantó Bayamón, Tiene que entregar Ríos. Se la colocan Ivania Ortiz. Levanta Bayamón, Carol Morales la entrega Kiara Díaz, se van con Carola Viver nuevamente, le quita fuerza se la colocan ahora a Victoria, que la entrega Oquiana Valle la pasó Ivania Ortiz se van nuevamente Zaguero con Morales levanta Oquiana Valle se van nuevamente con Ivania Ortiz que la lleva fuera de la línea el remate, el bloqueo de María Victoria, le da la delantera a Trujillo, alto 6 a 5 No lo no, han Carola vive del servicio. Levanta. Cristal. Se van con. Kiara Díaz que se chorrió por las manos de Villega y Ashley Vázquez consigue el empate a seis nuevamente para Bayamón, iguales a seis. Martínez al servicio trató de sorprender a Ashley en el segundo toque, no tuvo éxito y le da la delantera nuevamente a Bayamón por el mínimo, 7 a 6. Que van tras el primer tiempo técnico de este, de este tercer parcial por primera vez en el partido. Levanta, se van con Ivania. Nuevamente, le contraataca a Ivania, le quita fuerza, levanta a Díaz. Se van zaguero con Morales, levanta Trujillo Alto, la entrega a eh, Ivania. Le quita fuerza a Díaz y la hizo picar en la dos La vio picar Jocelyn. Panadería Café Valle Tolima, su propietario el señor Israel Díaz Hernández junto a sus empleados te esperan, ubicado en la avenida Rafael Coldero, Caguas Norte, su especialidad en sándwiches, asamos pavos, pelniles frappé de riquísimos sabores, su teléfono es 939-716-0191, Panadería Café Valle Tolima. Estamos aquí en la Rubén Montaña de Trujillo Alto. Por primera vez en el partido, las Elites consiguen el primer tiempo técnico. 8 a 6 en este tercer parcial. Y punto directo de Martínez le da el 9 a Bayamón Elite. 9 a 6, despegan de 3 en el marcador. Continúa Martínez en el servicio. Levanta. Carola Biber. Se van con Jocelyn Quilan. Levanta Daline Río. La entrega María Victoria. Levanta Joaquina Valle. Se la colocan nuevamente a Jocelyn Cuilan. Que la hizo picar. En la uno. Y le dio el siete a Trujillo Alto. Nueve a siete. va al servicio. Joelis eh, Cabrera con el número 7 por Trujillo Alto. Silve Yoel y levanta Morales. Se van por el medio con Hernández. No pudo levantar Yo se Linuquilan le ese balón. Y le da el 10. Le da el 10 a, a Bayamón Elite. María Victoria al servicio. Levanta a Valle. Se la colocan a Ivania Ortiz. Levanta a Luz Fuchu. Se la colocan nuevamente a Kiara Díaz. La vio picar. Dale ni río. Le da el ocho a Trujillo Alto. Nice block de parte de Trujillo Alto. Le dio el ocho. Y Bashley vasque al servicio por Trujillo Alto. La cocapitana con el número cuatro. De la tropa trujillana. Y es Trujillana de, na de naturaleza. Levanta aquí a la Díaz. La tiene que entregar Lianzca Correa. Recibe Coral y Figueroa. Se van con Jocelyn Cuila, No pudo levantar Flor Vélez. El balón va en la grada. Le da el 9 y toca la puerta Toca la puerta 10 a 9, Trujillo Alto. Y continúa el servicio. Ashley Vázquez Silve Ashley Levanta Flor Vélez con dificultad Lianska Correa estaba presente ahí Ibaño Altí que ella misma entrega el balón Carol Morales recibe Se van con Kiara Díaz No la pasó Kiara Díaz le dio el empate La pizarra de la Rubén y a 10 Iguales a 10 Bayamón y Trujillo Alto Tercer parcial este pinta ser no basto para cardíacos. Si no te tomaste la pastillita, es tiempo que te la tome. Levanta aquí a día Flor Vélez, se la coloca a ella misma. Entrega, levanta Okiana Valle. Se van con Jocelyn Quilan. Estaba presente el bloqueo de Hernández. Se la colocan nuevamente a Jocelyn y le quita fuerza. Hernández levanta. Flor Vélez se va a Zaguero Morales. Le llegó Okiana Valle. Se la colocan a Iván Ortiz. La entrega, el balón tocó la línea, las barras de la cancha de la Rubén Montañé y le dio el 11, la delantera por el mínimo a Trujillo Alto. Que descuenta ventaja de tres. estaba 10 a 3 el marcador y una girita de cuatro puntos le da a la delantera. Continúa Chilibasca el servicio, levanta aquí a la Día. Flor Vélez se van con Hernández, que la lleva fuera de la línea le da el 12. Aumenta 5 la girita que lleva Trujillo Alto y saca ventaja de 2, 12 a 10. Levanta Flor Vélez. Se van con Lianska Correa, levanta Arriba Se van nuevamente con la zurda Correa, pero el bloqueo de Jocelyn Cuilan va fuera de la línea y le da el 11 a Bayamón Elite. 11, 10, 12 a 11 el marcador arriba Trujillo Alto todavía. Va a quedar a día el servicio con el número 16. Levanta Joeli. Se van con Jocelyn Cuilan contra las manos de Gabriela Hernández. Le da el 13 a Trujillo Alto. 13 a 11. Vuelven a despegar de dos. 13 a 11 el marcador. Están secando el tabloncillo ahí. Las muchachas que además de, ese, de jugar bien, también sirven para secar el área de juego de ella. Evitar lesiones y otras cosas que impidan su su, su desempeño en cancha. Continúa en el servicio Ivani Ortiz. Levanta Bayamón. Tiene que entregar Lianska Correa. Oye, entregó bien porque estaban las cinco juntitas y las recibieron las cinco. No pudieron retener el balón. Y el balón va a la grada, y Le da el 12 a Bayamón Elite. Muy inteligente ese, esa entrega de, de Lianska Correa. Levanta a Carola Viver. Ella misma el remate. Le llega a Flor Vélez, la entrega Martínez. Se va nuevamente contraataca Carola. Lianska Correa la entrega. Arliba que se la coloca Jocelyn Quilan. Flor Vélez no devuelve, la lleva fuera de la línea y le da el 14 a Trujillo Alto. Inteligente remate de Jocelyn Quilan. Cruzado ahí contra que no le pudo llegar bien al balón y la llevó fuera de la línea y le dio el 14 a Trujillo Alto. Entró a servir por el número, con el número 19 por Trujillo Alto. Naleska Rodríguez, especialista en defensa y servicio. Silve Naleska. Levanta Cristal. Se van por el medio con Morales. No pudo levantar Iván Ortiz. Le dio el 13 a, Trujillo, a Bayamón Elite. Que se acercan nuevamente a uno, 14 a 13. Hay cambio, sale Flor Vélez, Iliansca, eh, Correa y entra Daneli Río, María Victoria con el número 7. Y al servicio se apresta a sacar Daneli Río. Levanta Ibania por el medio con Villega. La levanta María Victoria, la entrega a Luz Fuchu. Se van por el medio nuevamente con Villegas. No le llegó a la jugada. Consigue el quince de Trujillo Alto, a la ley de uno. No se le incuilan al servicio brincadito levanta a cristal se van con María Victoria bloqueo la tiene que pasar Martínez eh, Ríos levanta ella misma cristal se la coloca a Morales la, la recibe Ivania se la colocan a Carola Viver no pudo aguantar el balón sí la levantó y ella misma la entrega se la colocan Zaguero Ivania estaba en bloqueo Solita el bloqueo de Martínez, catorce, le da el catorce, se acercan nuevamente de uno. No el Cuilán, remata, levanta eh, Morales. Se van con Kiara Díaz contra las manos. La levantó Ivania, la entrega Ashley Vázquez. Se van con Kiara Díaz nuevamente, levanta Oquiana Valle. Se van con Carola Viver, que el bloqueo de Martínez lleva el remate de fuera de la línea y le da el 16. Y tiempo técnico a Trujillo Alto, 16-14. Hoy día, para distinguirnos, hay varios vez, caminos. Vez, yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy. Porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Pescadito en salsa, como le gusta. Piñero, el de la verdadera salsa. Mi nombre es Alejandro Hernández y soy gerente general de Home Power Zone Energy. Y nuestro compromiso siempre será que no falte la luz en tu vida, para que podamos seguir llevando comida a la mesa. <music> Estamos aquí en la Rubén Sayamontañé. Carola Vive al servicio por Trujillo Alto. Sí, llevan ventaja de dos en el tercer parcial. Silve sí, brincado, Carola Vive, levanta el cristal. Dale el Río por el medio con María Victoria. Pasó ese balón lloradito y la remata Villega, pero la lleva fuera de la línea. Le da el 15 a Bayamón Elite. Un punto regalado. Punto regalado de parte de Villega, se acercan a uno nuevamente. Las Bayamón Elite va Martín al servicio para el número 10. Levanta a Carola Vivel, se van con Ivania, recibe el balón a Angel Pagán, que no juega, solamente dirige y le da el empate a 16 a, Eli, a la Elite de Bayamón. 16 iguales. Sigue Martínez el servicio. Servicio difícil de, de Martínez. Cuilan, remata, levanta Carol Morales. Se van con María Victoria, que la entrega. Levanta a a Valle. Se van con Cuilan nuevamente. Levanta Daniel Río. Gabriela se la coloca a María Victoria. Levanta Carola Viver, Trujillo Alto. Se van con Ivánio Ortiz, que remata, levanta Morales. La tiene que entregar Kiara Díaz. Sean con Okiana, que se la coloca a Iván y Ortiz la depositó en la 5, la hizo picar buena y le dio el 17 a Trujillo Alto. Le mate de Hernández, levanta Joelis, se van nuevamente con victoria. Estaba presente el bloqueo de Ivania, la tiene que entregar Morales, le quita fuerza. Se la colocan a Ivani Ortiz contra la mano de Hernández. Daniel y Río se van con Cristal Díaz. ¿Qué eh, hará Díaz? La entrega Ivani Ortiz le da el 18. 18-16 el marcador Silve sí, Joeli nuevamente levanta a Carol Morales se la colocan nuevamente a Kiara Díaz levanta a Yoselin pasó por entre medio de las barras de la juventud de Montañé deposita en el espacio vacío ivania Ortiz inteligentemente la hizo picar en la 4 Y le dio el 19 a Trujillo alto. Despegan de tres nuevamente. Levanta Carol Morales. La entrega este Hernández contra las manos de Quilan, que no pudo levantar, le dio el 17. Bien, el 17. Se acercan de dos. La élite de Bayamón, 19-17. Va María Victoria al servicio con el número 7 por, por Bayamón Elite. Sirve eh, María Victoria. Levanta a Ivania Ortiz. Se van con ella misma. Remate. De, de, estaba presente Luz Fuchu. Kiara Díaz. Remate durísimo de Kiara Díaz. Levanta Ivania Ortiz. La tiene que entregar Joeli. Estaba presente ahí. Vayamón. La entrega a Gabriel Hernández. Se van con Ivania nuevamente que le quita fuerza. La entrega María Victoria. Segundo toque. Ashley sorprende. Por encima de la defensa de Bayamón Elite le da el 20 a Trujillo Alto que despega nuevamente de tres en la postrimería del parcial. Bashley va a escalar servicio por Trujillo Alto. Levanta, que Díaz. Se van con. Lianska Correa eh, confundió ahí a Jocelyn Quilan. La tocó dos veces. Y eso es ilegal en, en, en el juego. Y el punto es para Bayamón Elite 18. Están en juego todavía. Levanta con dificultad a Bayamón. Oye, el remate cruzado de Jocelyn Quillan. en Es difícil acomode. el divaque le da el 21 a Trujillo Alto. Resolvió como pudo, ellos se le inquilan, la hizo picar en la cuatro y despegan de tres nuevamente. 21-18 el marcador. Iba Iván y Ortiz al servicio por Truillo Alto. Silvia ha brincado, levanta a cristal. Flor Vélez se la coloca a la zurda. Lianzca Correa, levanta Joeli. Carola Víbel entrega. Flor Vélez se la coloca a, a Morales, levanta Joeli de Carola Viver pero recibió Cristal Morales vuelve Carola Viver a Cristal ahí este, presente se la colocan ahora Jocelyn Cuilan Cristal vuelve y defiende la entrega a Flor Vélez trató de sorprender pero no pudo le mete durísimo remate de Cuilan la entrega Bayamón se va nuevamente con Carola Viver levanta a Flor Vélez Kiara Díaz? La tiene que entregar Lianska Correa. Levanta Iván y Ortiz. La entrega a Gli y la devuelve. ¿Qué Díaz? Ahora sí se van con Jocelyn Cuilan nuevamente. A Vélez no pudo levantar ese balón. Le da el 22 a Trujillo Alto. 22-18 y va Ortiz al servicio por. Bayamón por Trujillo Alto. Despegan de cuatro en la postrimería del tercer parcial a ley de tres puntos para conseguir la victoria a Trujillo Alto y los tres puntos. Sigue sí, Iván y al servicio por Valle por Trujillo Alto levanta a cristal se, Lu, se van con Carol Morales recibe Carola Viver vuelve José Lincoln ¡23! no Contaron fuera de la línea, indica el árbitro auxiliar, que ese remate de Jocelyn Cuilan fue fuera de la línea. Le dio el 19 a Bayamón. Se van con Carola Viver, levanta Flor Vélez, doble contacto. Indica el árbitro principal Edwin Díaz. Le da el 23. El 23. Ahora sí a Trujillo Alto. 23-19, el que pesa. para tomar ventaja nuevamente de cuatro, la amazónica Trujillo Alto. Silve Coral y Figueroa, levanta aquí a la Díaz. Flor Vélez se la coloca a Carol Morales, que la hizo picar por encima de la defensa de Villega. No le llegó ese balón, le dio el 20. Más el servicio por Mayamón Elite. Lianska Correa. Levanta a Ivani Ortiz. Ashley Bac, que se la coloca. ¡Túr! ¡Simo! ¡Ayose Lincuila! El punto de set. A Trujillo Alto 24-20 y ella misma va al servicio, brincadito. Yo se le la de, hola mamá. Había una de cal, una de cal y otra de arena. Pero dice el el, el 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 mentor de Trujillo Alto Juan Nacen que no importa que estamos a ley de uno para acabar el partido. Morales sirve levanta, se van Carola, Viver, levanta Morales. Lu Se la entrega a Alianza Correa que la devuelve. Levanta Trujillo Alto con Carola Vivel. Está presente Alianza Correa. Ahora se van con Kiara al Bloqueo de Villegas. Devuelve el balón a terreno de Bayamón. Zaguero de Morales. Se van ahora con Cuila nuevamente. No devuelve Alianza Correa. Y le da el punto final. 25-21 a Trujillo Alto. El partido termina en tres parciales, 25-21, el tercer parcial, el primero fue 25-15, segundo 25-21 y el tercero 25-21, para alzarse con la victoria a las amazónicas Trujillo Alto en tres parciales y conseguir esos tres puntos que tanto le hace falta a, a, la, a la tropa trujillana para escalar un peldaño más de la, de la tabla de posiciones salir de la sexta posición a la quinta con 13 puntos y no se de Carolina ascienden en, en, en la tabla de posiciones 5 y 5 y 13 puntos eh, les dejo con ustedes a Peter Zona Zaguera para la incidencia bueno amigos de Zona Zaguera TV una victoria de Trujillo en tres parciales. Vamos a los árbitros. Nuevamente tenemos que reconocer la labor de los árbitros que tuvieron este partido. Edwin Díaz como fue el árbitro principal. Iván López como eh, árbitro auxiliar. Y los jueces de línea. José Caratini y Heriberto Figueroa. Bueno, Agradecidos por el trabajo que hicieron esta noche. Vamos ahora a los parciales. 25 a 15. 25 a 21 y 25 a 21 fue la victoria para las amazónicas de Trujillo Alto. Así que, como le mencionó Misael, en el standing de la ahí tiene el standing, la amazónica de Trujillo Alto escalan posiciones, baja Carolina Lomambio a la sexta posición y Trujillo con los tres puntos que suman tienen cinco y cinco y trece puntos subiendo a la quinta posición. A la cuarta posición baja Bayamón Elite con 5 cinco, con cinco y 5 cinco y 15 puntos. Y obviamente sube Corozal con 5 y 4 y 15 puntos. Así que eso fue todo lo que teníamos para esta noche. Eso es lo que teníamos todo para esta noche. Recuerden que fue estar pendiente a Zona Zaguera TV para el próximo partido que vamos a estar transmitiendo. Eh, entiendo que debe ser el jueves en la Pepín Cestero eh, de Bayamón. Así que... Solo nos resta decir buenas noches, que descansen. Three, two, one.